sus Biblias primeramente, juntamente conmigo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Ahora ruego que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, verso 15 al verso 17. La palabra del Señor, del Dios eterno en Cristo Jesús, dice así: así ha dicho el Yo soy el que soy. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho el Yo soy el que soy. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Yo soy el que soy. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Yo soy el que soy. Y los hijos volverán a su propia tierra. Es palabra del Rey, es palabra del Dios Todopoderoso, es palabra espiritual. Y clama al Señor para que Él te abra el entendimiento, por cuanto Él se ha de glorificar en tu vida a través de esta palabra, preparando tu corazón para poder rescatar de las manos del enemigo a tus hijos, aquellos que están siendo absorbidos por las cosas del mundo. Yo les ruego que puedan tomar asiento en este momento. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles en que se manifiesta caracteres terribles y horripilantes, si podríamos utilizar el término, en los hombres de estos últimos días. El Señor manifestó claramente en la profecía, y es algo que no debemos ignorar. El Señor dice claramente por el Espíritu Santo a través de la escritura de Pablo: también debes saber esto. Tenemos seguramente mucho conocimiento en muchas áreas de la palabra, en muchas áreas de la escritura, pero es necesario tener conocimiento de lo que el Señor quiere que sepamos para estos últimos días. También debes saber esto. Cuando habla de saber, no hablamos de un saber intelectual, hablamos de un saber espiritual, hablamos de un saber revelado por el Espíritu Santo de Dios, que nos ha de poder permitir estar alertas y ver en su plena profundidad y en la plena cabalidad que el Señor quiere la situación en la cual se pueden estar encontrando nuestros hijos. También debes saber esto, que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Postreros días son los que vivimos. En este tiempo vivimos tiempos peligrosos. Estamos viviendo en la parte final de la dispensación de la gracia. Tiempos difíciles, tiempos en que fuerzas espirituales enemigas
Fuerzas demoníacas están actuando cada día que pasa con mayor poder. Y eso manifiesta claramente que vivimos tiempos peligrosos. Y aquí en la Escritura nos dice claramente de qué forma se manifiestan los tiempos peligrosos. En el verso 2 de 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando habla de hombres, habla de seres humanos. Cuando habla de seres humanos, habla de varones y mujeres. Y en este tiempo, tú ahora, por el Espíritu Santo de Dios, vas a poder identificar claramente el carácter que se puede estar manifestando en tu hijo o en tu hija, en tus hijos o en tus hijas. Es palabra del Rey. Porque habrá varones y mujeres amadores de sí mismos. Y eso tú lo sabes si realmente se está dando dentro de tu hogar, dentro de tu familia. Amadores de sí mismos, se aman a sí mismos en un total egoísmo, en un total egocentrismo. Es lo que caracteriza lo que es esta generación de los postreros días. Tiempos peligrosos, avaros, avaricia. Todo está en función del dinero. Una sociedad materialista que se está dando en todo el planeta manifiesta claramente los tiempos peligrosos que vivimos. Y los hijos, las hijas están siendo absorbidos por este mercantilismo, por este materialismo. Solamente están en función de tener dinero, de hacer dinero y de tener mucho más dinero. Avaricia. Y esto se da en tu familia. Tú tienes la respuesta, se está dando en uno de tus hijos. Tú tienes la respuesta ahora por el Espíritu Santo de Dios. Aquí la palabra también manifiesta otro detalle del carácter que se puede estar manifestando en tus hijos en estos tiempos peligrosos. Vanagloriosos, lo que es la vanagloria de la vida, las cosas de este mundo. Buscar la fama, buscar la notoriedad. Buscar todo aquello que los ha de ensalzar ante la gloria que puede dar la humanidad a los hombres. Y como bien la Escritura lo dice, es una gloria vana, es una vana gloria. Y esto se está dando en estos días finales. Soberbios, por supuesto, hay orgullo, hay soberbia, hay altivez. Son incapaces de perdonar, se resienten con mucha facilidad. Hay mucha amargura en el interior y se manifiesta siempre con ese corazón endurecido, soberbia, altivez y orgullo. Es algo que tú ahora tienes que ver, ahora por el Espíritu Santo tienes que entrar en el interior de cada uno de ellos y poder ver claramente lo que está aconteciendo en su interior. Blasfemos, siempre hablando malas palabras, un vocabulario tremendo. Y no solamente del vocabulario que puede ser empleado ante los hombres, porque hay alguno que inclusive ha podido estar blasfemando de Dios y de su palabra. Blasfemos, desobedientes a los padres. La desobediencia en estos tiempos finales, en estos tiempos peligrosos, constituye una constante en toda América Latina y todo el planeta. Y es algo que es necesario ver. Esa desobediencia que se manifiesta ya desde muy pequeños y va operando con mayor fuerza a medida que pasan los años. La rebeldía que tú notas en tu hijo, en tu hija, estaba profetizada ya de antemano por el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo. Desobedientes a los padres, ingratos. Los padres hacen todo por ellos. Muchas veces los hijos no corresponden, siempre manifiestan total ingratitud. No hay un gracias siquiera, creen que es obligación. Y de esta forma se va llevando adelante la vida cotidiana familiar. Impíos, nada de cristianismo. Y si están en el cristianismo, llevan el nombre de cristianos, pero su vida está más en el mundo. Está más en la impiedad que en la piedad. Está más en la mundanalidad que en el cristianismo puro, santo y verdadero. Y ahí se manifiesta la vida impía.
sin afecto natural, no hay afecto natural, hay una dureza total de corazón. Y tú puedes ir viendo los detalles que en la Escritura nos manifiesta, implacables, siempre listos para juzgar, para destruir, listos para inclusive dar un veredicto totalmente duro, certero y hasta homicida. Implacables. Con mucha facilidad calumnia, con mucha facilidad para demostrar una honestidad que no existe, mienten con toda facilidad, calumnian, inclusive encaran a las personas con mentiras terribles para demostrar una honestidad que tú como papá, que tú como mamá sabes que no existe, sabes que no hay. Es el carácter de los hombres de los últimos días. Intemperantes, carácter fuerte, son de lo más temperamentales. Carácter terrible, gritos o histeria o cometer alguna barbaridad en el seno familiar o romper algo o salirse, o algunos que han agredido a sus padres inclusive. Crueles, esa crueldad que se va manifestando desde niños, cuando empiezan a atormentar a los animalitos de la casa o empiezan a hacer alguna barbaridad con juguetes específicos. Todo esto muestra una actividad espiritual demoníaca grande, grande sobre nuestra generación. Crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Aborrecen todo lo que es bueno. Odian todo lo que es santo. Odian todo lo que es puro. Tú puedes decir, bueno, eso y esto otro no corresponde a mis hijos, gracias a Dios. Pero si encuentras una de las cosas que estamos mencionando ahora en base a esta palabra, tú tienes que preocuparte. Porque recuerda que tus hijos están bajo la cobertura espiritual de tu vida. Tú como papá, tú como mamá, eres autoridad espiritual, cobertura sobre ellos. Y tienes una responsabilidad grande delante del Señor para poder verdaderamente buscar la salvación, renovación, liberación y restauración de esas vidas. Y esa es la palabra que tú ahora estás leyendo. Traidores, resulta muy fácil traicionar. Resulta muy fácil darse la vuelta y traicionar a cualquier persona, sea amigo, amiga, primo, prima, familiar alguno. Inclusive te traicionó muchas veces a ti como papá o a ti como mamá. Impetuosos, siempre actuando con impetuosidad, siempre actuando con las emociones totalmente aceleradas, tomando decisiones a lo alocados. Ahí está la impetuosidad que se manifiesta en estos días finales. Son totalmente fatuos. Están en búsqueda de la vanidad del mundo. Están en búsqueda de la comodidad. Están en búsqueda del materialismo. Están amando los placeres más que a Dios. Aman el placer, aman la comodidad, aman el materialismo, el mercantilismo. Todo aquello que es comprar y vender, todo aquello que es comprar en los centros comerciales, que cada vez se abren más enormes y hay un consumismo terrible. Todo esto está en relación a que ellos aman más los deleites más que a Dios. E inclusive muchos llevando el cristianismo como una apariencia de piedad, pero con los hechos están negando la eficacia de ella. A través del carácter, a través de la forma de ser, de la forma de actuar en la casa, en la familia. Y esto es necesario comprender y abrir el entendimiento. Los padres tienen una responsabilidad espiritual delante del Señor para con sus hijos. Dice el Señor ahora que está hablando a tu vida. Te está hablando ahora directamente a tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Jeremías capítulo 31, el verso 15, el verso 16 y 17 tiene relación con lo que tú estás pasando y por lo que ahora tú estás presente en este lugar, en esta convención de educación cristiana. Es el yo soy el que está hablando a tu vida.
Es el verbo de vida, es Jesús de Nazaret que está hablando a tu interior, a ti como papá, a ti como mamá. El Señor sabe el tormento que hay en tu interior. El Señor sabe el dolor que llevas en el corazón por determinadas actitudes que has visto en tus hijos y que ahora también se aclaran. Y puedes ver en forma perfecta lo que está pasando en el interior de ellos. Manifestación clara de los tiempos peligrosos que vivimos. El Señor lo sabe. Voz fue oída en Ramá. Y es lo que el Señor quiere oír. Quiere oír tu voz. Ramá significa alturas. Y es lo que el Señor quiere. Escuchar tu voz en las alturas. Voz de clamor, voz de llanto, voz que está allí quebrantado, quebrantada delante del Señor en su presencia. El Señor te ofrece oír esa voz. Si tú clamas, si tú buscas al Señor, tu voz ha de ser oída en las alturas. Voz fue oída en Ramá. Llanto y lloro amargo. Y esto es lo que se da en muchas vidas. Y es lo que el Señor ahora quiere que tú verdaderamente experimentes. Ese verdadero dolor, ese verdadero quebranto por lo que está ocurriendo con tus hijos. Por lo que les depara para el día siguiente, para mañana, para la próxima semana. Si no se arrepienten de sus pecados, si no cambian totalmente de actitud. El Señor está colocando esa responsabilidad en tu vida. Ellos están en muerte espiritual. Si tú has descubierto estos detalles que hemos leído en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, es necesario que ahora, a partir de este momento, empieces a hacer escuchar tu voz en las alturas. Y Él te ofrece oír. Él te ofrece oír tu clamor. Pero no solamente es la voz de oración, sino también llanto. Llanto con lágrimas del Calvario, llanto con lágrimas de Jesús, llanto con quebrantamiento del Espíritu Santo. Porque es necesario ver que tú has perdido autoridad sobre tus hijos a través de un comportamiento duro y terrible. Inclusive utilizando palabras duras, algunos palabras soeces, algunos tal vez golpes muy fuertes, desmedidos. Se han provocado las heridas por palabras, por hechos o por golpes. Se ha perdido la autoridad espiritual sobre ellos. Y es necesario que para que tú puedas rescatarlos, es necesario que recuperes la autoridad espiritual perdida. La autoridad espiritual perdida ha de empezar en la voz de oración, en clamor al Señor. Él promete oírte. Ha de continuar con ese llanto y lloro amargo. Primeramente por tus propias faltas como padre. Primeramente por tus propias faltas como madre. Podrá decir alguno, es que no hice a propósito, es que me desesperó, es que no obraste conforme a la sabiduría de Dios. A tu hija le dijiste una palabra que la destruyó. O tantos otros detalles que cada uno conoce ahora por el Espíritu Santo de Dios que ha ocurrido en su vida. Cada uno tiene su conciencia regenerada por el Espíritu Santo de Dios el día que naciste de nuevo, el día que aceptaste al Señor Jesús como Salvador de tu vida. Y es allí donde el Señor quiere mostrarte claramente tus errores en relación a tus hijos, tus errores en relación a la educación que has estado dando a tus hijos. Hay muchos padres que dicen, pero yo les he dado todo, les he dado dinero, les he dado que estudien en un buen colegio. Pero ¿y la comunión? ¿Hablaste con ellos? Cuando encontraste alguna falta, ¿te fuiste directamente a las manos, a los golpes o a las palabras soeces, a las palabras hirientes? Allí perdiste la autoridad espiritual sobre ellos. O algunos que nunca, tal vez ni siquiera,
experimentaron la autoridad espiritual respecto de sus hijos. Y esa autoridad solamente ha de ser ganada con una cruz, una muerte de cruz en tu propia vida, como padre, como madre, reconociendo delante del Señor tus errores en relación a tus hijos, pidiendo perdón por todos y cada uno de los pecados que tú has podido cometer delante de Dios en la educación, delante de tus hijos, en la educación a ellos, en tu relación familiar, con tu esposa, con tu esposo y con otros miembros de la casa. Si no se clava eso en la cruz, reconociendo y pidiendo perdón con sinceridad de corazón, no se ha de poder tener la autoridad espiritual para restaurar a nuestros hijos. No vas a poder hacerlo, porque vas a encontrar corazas de acero en los corazones. Si no va a haber humildad en tu vida como padre o como madre, no vas a poder ganar a tus hijos, porque vas a encontrar vallados, vas a encontrar corazas de piedra en los corazones de ellos. Por eso es importante escuchar esta palabra. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. Es necesario que tú puedas acercarte al Señor con lloro, gemido y lamento. Lamento por tus hijos, genuino. Y digo genuino porque es necesario que sea un lamento genuino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y este lamento genuino no vas a poder experimentarlo si tú no pasas por la cruz, si tú no reconoces tus pecados que cometiste delante de Dios en relación con tus hijos. Deja de ver los errores de ellos por ahora. Deja de ver los pecados de ellos por ahora. Ahora es el momento que tú, como papá, como mamá, necesitas ver en tu interior. Necesitas, por el poder del Espíritu Santo que vive en tu espíritu, ver el estado de tu corazón en relación a ellos, para que puedas clamar y crucificar la carne que sale del corazón, la carne relacionada con tus hijos, y puedas definitivamente darle muerte a muchas actitudes, muchas situaciones que han provocado dolor, y en vez de acercar a tus hijos a ti, los has alejado, los heriste y perdiste la autoridad espiritual sobre ellos. Raquel que lamenta por sus hijos. Es lo que el Señor quiere que experimentes. Ese lloro, ese gemido, ese lamento en el Espíritu Santo. Humanamente es imposible. Tal vez los papás o las mamás están tan endurecidos que van a poder orar un momento allí en el entendimiento en castellano por algún momento y no van a poder quebrarse. No van a poder llorar, no van a poder lamentarse en la presencia del Señor. Pero tenemos la ayuda de un ayudador. Es el Espíritu Santo que nos ayuda con gemidos indecibles para pedir como conviene. Es lo que el Señor quiere enseñarnos, aprender a gemir, oración de poder, oración en el Espíritu, voz que sea oída en las alturas. Amén. Reconociendo el pecado personal como papá y como mamá. Esa es la palabra. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y esta es la situación de muchos. Muchos papás que sufren. Muchos papás que están en tormento, en dolor del alma, con dolor en el corazón, que no admite consuelo, no experimentan consuelo de Dios al ver la situación de sus hijos, a ver de que de una forma tan sutil están desviándose del camino de santidad, del camino de pureza, y poco a poco se van apartando por camino incorrecto. El mundo, la mundanalidad, la vanagloria y todo lo que ofrece el mundo exterior, el mundo de afuera. Y esto causa dolor. Esta palabra es para aquellos padres que están desconsolados,
Para aquellos padres que no han podido experimentar consuelo de parte del Señor, porque no comprendieron que primeramente es necesario quebrarse delante de Él reconociendo sus propios errores. No has recibido consuelo porque solamente has estado en todo este tiempo en actitud de juez, de juzgar, de acusar y de ver los errores de ellos. Pero ¿qué respecto de los tuyos? Es necesario que los veas primero. Y viendo primero los tuyos, vas a poder recibir consuelo de Dios. Y vas a poder recibir por ello autoridad espiritual de Dios. Y vas a tener la potestad y la autoridad para poder consolar a tus hijos que también están en problemas internos, con vacío en el alma, con soledad en el alma, con depresiones que muchas veces tú ignoras, con una soledad interna que tú desconoces. No hay comunicación, no hay comunión. Aquello se perdió tal vez hace algunos años o hace algunos meses. Y es el tiempo de restaurar esa comunión. Es el tiempo de restaurar esa comunión. Es importante. Es necesario quebrarse en este tiempo. Es necesario llorar en la presencia del Señor por uno y por los hijos, que sabemos por el Espíritu Santo de Dios que están muertos espiritualmente. Raquel que lamenta por sus hijos porque perecieron. Esta palabra para estos días finales. Satanás está queriendo destruir. Satanás está queriendo matar a todo aquello que forma parte del cuerpo de Cristo. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Tus hijos forman parte del cuerpo de Cristo. Quieren dar muerte al cuerpo, así como sucedió en los días de Herodes, en que Satanás por medio de él trató de matar al niño Jesús. De la misma forma hoy está ocurriendo. Jóvenes que son niños espirituales están siendo absorbidos para poder ser muertos y perezcan espiritualmente. Mas ahora ha llegado el tiempo, un tiempo de victoria. Y conociendo esta palabra vamos a poder aplicarla. Debemos saber contra quién luchamos. No luchamos contra nuestros hijos. La escritura nos dice claramente y lo sabemos de memoria, pero es necesario abrir los ojos, abrir el entendimiento para saber contra quién luchamos. Efesios 6 verso 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestros hijos son de sangre y carne. Es una ley del reino espiritual en el cual nos movemos, que no podemos luchar contra ellos porque son de sangre y carne. Ni siquiera nosotros podemos luchar contra nosotros mismos, que también somos sangre y carne. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Regiones espirituales del hombre, regiones espirituales del ser humano. Y la región espiritual atacada por todas estas fuerzas enemigas es justamente el alma. El alma, la mente del alma, las emociones del alma, la voluntad del alma. ¿Y quién les da permiso para que el enemigo actúe? El corazón del hombre que fabrica la carne, que automáticamente atrae a estas fuerzas espirituales, animales, demoníacas, que Jesús tipificó en Lucas 10, 19 como serpientes y escorpiones y fuerzas enemigas. Estamos hablando de fuerzas enemigas, fuerzas animales, espirituales enemigas, que están queriendo destruir, están queriendo matar. A los espíritus ya no se los llora. A los espíritus no se les puede estar llorando para que suelten a nuestros hijos o inclusive nuestra propia vida. Por eso ahí en el verso 16, en Jeremías 31, el Señor habla. Es el Señor, es el verbo de vida. Así ha dicho el yo soy el que soy. Está hablando a tu vida como papá. Está hablando a tu vida como mamá. Reprime, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos.
porque salario hay para tu trabajo. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es necesario que tú veas que hay recompensa. Efectivamente has estado llevando esta preocupación, has estado llevando este trabajo, pero hay recompensa para los trabajados y cargados. El Señor quiere dar descanso a tu alma. El Señor quiere dar descanso a tu familia, que está llena de enemistades, peleas, contiendas, disensiones en el interior de ella, provocando mayor destrucción. El Señor ahora está hablando a tu vida. Reprime del llanto tu voz. Reprime. Y es lo que tú vas a poder hacer después de haber logrado la victoria a través de la oración. Reprimid el llanto tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque hay recompensa para el trabajo, dice el Señor. Porque ellos, tus hijos, conforme al verso 16, dice, volverán de la tierra del enemigo. Tú tienes que identificar la tierra del enemigo. Desobedientes a los padres, infatuados, intemperantes, impetuosos, traidores, aborrecedores de lo bueno, crueles, avaros, amadores de sí mismos. Identifica la tierra del enemigo. Identifica dónde están tus hijos para que puedas luchar eficazmente contra ese enemigo que los tiene en cautiverio, llamándolos por sus nombres. Amén. Es la palabra del Señor. Volverán de la tierra del enemigo. Esta palabra es para aquellas personas que han estado ya perdiendo la esperanza, que ya no hay más remedio, que ya no se va a poder conseguir mucho de sus hijos en cuanto a cambio de actitud, a renovación, a restauración. Mas el Señor dice claramente, esperanza hay también para tu porvenir. Es el verso 17 de Jeremías 31. Esperanza, agárrate de esta palabra, porque aquello que destruye la vida espiritual es la desesperanza. Cuando uno empieza a perder la fe, es cuando el enemigo empieza a socavar los cimientos de la casa para tumbarla en poco tiempo más. Es por ello importante esta palabra. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. Saldrán de la tierra del enemigo para volver a su propia tierra, la tierra santa, la tierra de un cristianismo puro, santo y verdadero, lleno de la presencia de Dios. Es lo que anhelamos, es lo que creemos que se ha de poder dar. Por eso ahora abre tu entendimiento. Necesitas tú clavar en la cruz, crucificar en la cruz toda obra de la carne que haya salido de tu corazón en relación a tus hijos y que los haya dañado. Empezando por ahí, vas a poder lograr la victoria. Vas a poder tener autoridad espiritual para luchar eficazmente contra el enemigo espiritual contra el cual luchamos. Amén. Clavando en la cruz, reconociendo tus errores en oración, vas a poder tener mayor poder y autoridad para echar fuera en el nombre de Jesús a toda esa cantidad de fuerzas espirituales demoníacas que tienen en cautiverio a tus hijos. Amén. Es importante que tú veas en tu corazón si hay amargura contra ellos, porque seguro que ellos también cometieron errores. Perdónalos de todo corazón. Bendícelos en el nombre de Jesús. Busca que el Señor limpie de tu mente todos aquellos recuerdos del pasado en que se dieron los problemas con tus hijos y tú también resultaste herido, tú también resultaste herida, defraudado, defraudada. Es el momento de clavar en la cruz todo aquello que puede perturbar la relación espiritual, de autoridad espiritual con tus hijos. Esto ha de traer bendición.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Tú puedas juntamente conmigo cerrar tus ojos, inclinar tu rostro en actitud de reverencia delante del Señor. Y ores conmigo de todo corazón. Oremos en voz alta. Esa voz tiene que ser oída en las alturas. Voz fue oída en Ramá. Llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos. Ora conmigo. Padre Santo. Padre Santo. En el nombre de Jesús. Subo a tu presencia para pedirte que me ayudes. Señor Santo, necesito que me abras el entendimiento para que pueda ver, Señor, la situación espiritual en que se encuentran mis hijos. Señor eterno, he comprendido lo que es luchar contra fuerzas enemigas. Y no voy a poder vencer a menos que recupere la autoridad espiritual que he perdido con mis hijos por mis obras de la carne. Señor Santo, ayúdame ahora por tu Espíritu Santo a reconocer mis errores, a dejar de ver los errores de ellos, la acusación, el juicio, y pueda ver los míos en relación a ellos, para que pueda pedirte perdón de todo corazón, lamentándome primeramente por mis propios pecados, llorando en tu presencia por mis propios pecados que cometí contra mis hijos. Señor amado, por tu Espíritu Santo, ayúdame a utilizar este momento para hablar contigo. Escribe en mi mente, escribe, Señor, todas las circunstancias del pasado con lujo de detalles. Muéstrame en mi mente. Porque quiero reconocer mis errores. Quiero confesar mis pecados. Señor amado, en el nombre de Jesús, ayúdame ahora. Cada uno ahora, cada uno en la presencia del Señor, empiece a orar. Y empiece a reconocer todo aquello que el Espíritu Santo de Dios le está mostrando en su mente. Cada uno hablando con el Señor en voz queda, pero utilizando los labios. Es necesario utilizar los labios. La palabra habla de confesión y eso implica utilizar los labios. Habla al Padre, Él te está escuchando. Voz fue oída en Ramá. Ahora es el momento. Empieza a hablar con el Señor. Habla con el Señor. Sedientas de tu ternura, de tu misericordia, porque solamente con tu amor, Señor, podemos vivir. Solamente con tu amor, Señor, podremos vencer a todo aquello que viene en contra de tu pueblo. Solamente tu amor nos sustentará y nos dará la fuerza para seguir.
solamente tu ternura. Nos dará la fuerza para seguir. Tu ternura en nuestras vidas, saturando nuestro ser. Mientras sigo cantando, mi amado, derrama tu ternura sobre todos. Tu ternura tan preciada tierno, hermoso, maravilloso, mi Dios bendito, ilumina nuestras vidas con tu ternura amorosa. Ahora esta vasija, lléname de tus aguas de ternura, llena mi alma de tu amor inefable. Toma ahora nuestras vidas. Queremos tu ternura. Que tu presencia amada siga llenando cada lugar donde está todo tu pueblo. Que anhela tu ternura. Te ruego, mi amado, que consueles hoy sus vidas con tu ternura, mi amado. Yo te clamo que sanes todos sus traumas que sufrieron en la niñez, sus dolores, sus sufrimientos. Vientos, sana ahora con tu ternura, y ese fuego de tu amor inefable se derrame sobre toda alma.
está herida, desconsolada. Yo te ruego, mi amado, rompe la costra que está dura. Esa costra que tiene en sus heridas del corazón. Yo te ruego que rompas esa coraza, por favor. Tú eres mi Dios bendito. No te olvides de tus hijos. No te olvides de mis hijos, de mis hijas, mi amado. Derrama hoy tu ternura, misericordia sobre sus vidas. Yo te ruego, mi amado, que derrames tu amor. Ayuda a sus almas que están heridas, desconsoladas. Yo te ruego que obres en cada alma atribulada, que busca siempre estar sola. Yo te ruego, mi amado, obra ahora en sus vidas que necesitan de tu ternura. Yo te ruego, mi amado, derrama ahora tus ríos de vida. Derrama, por favor, tus ríos de agua viva sobre mis hijas, sobre mis hijos. Derrama hoy tu amor. Derrama hoy tu ternura. Sana hoy sus heridas. Yo te ruego que las sanes, por favor. Que sanes sus heridas del alma. Que restaures corazones. Por favor, mi amado y santo, solo tú puedes obrar en sus vidas, mi amado. Ternura, rompe ahora sus tristezas, rompe ahora esas costas de tristeza, de dolor.
traumas que en el pasado sucedieron en sus vidas. Por favor, mi amado, escucha mi clamor. Yo te ruego que escuches el sonido de mis lágrimas al brotar de mis ojos, al rodar por mis mejillas como perlas en tus manos. Sana ahora con tu mano mojada por estas perlas que están intercediendo por sus vidas que están heridas. Por favor, mi amado, escucha mi clamor. Revelará tu poder, tu poder maravilloso, que lo sana, que liberta, que transforma y renueva todas sus almas de tu pueblo. Yo te ruego, amado, no te olvides de mis hijas, así también te ruego, mi amado, Dios bendito, que derrames poder amor sobre mis hijos, así todos oramos. Papás y mamás, I'm not afraid to die.
amor bendito puede sanar sus corazones. Solo tu amor bendito puede sanar su alma entera. Yo te ruego, mi amado, que sanes hoy sus vidas. Solo tú, con el poder de tu amor, solo tú, con el perdón que tú derramaste en la cruz del Calvario. Sana hoy sus corazones en lo profundo, por favor. Yo te clamo, mi amado. Solo tú, con el poder de tu amor, restaurarás sus vidas. Un amor que sana, que liberta, que renueva. Es tu amor que restaura, que transforma, que vivifica. Solo es tu amor. Sus vidas. La 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 la. La 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 la
sino sintiendo tu presencia. Derrama
tu presencia. Yo quiero agradecerte por permitirme interceder con mis lágrimas en ojos que te miran con amor. Escucha mi canción, escucha mi clamor. Todos los padres de familia, las mamás, derrame hoy sus lágrimas intercediendo por la vida de sus hijos, por la vida de sus hijas. La, 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 la. Escucha mi clamor en esta noche de amor. Escucha estas palabras de vida para levantarlos de los muertos. Yo te ruego que escuches mi clamor, por favor. Llena mi vida de tu amor para interceder con fervor, clamando por nuestros hijos y por nuestras hijas. La, la, la. La 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 la
sabes que te amo, mi amado, y quiero yo servirte, por favor. Mas escucha hoy mi ruego, clamando por mis hijas, clamando por mis hijos. Yo quiero estar en tu presencia en este día de vigilia, cantándote en armonía con todo tu pueblo. Tu pueblo que te ama. Tu pueblo que te ama, mi Señor. Tu pueblo que intercede. Tu pueblo que llora, que gime, que lamenta. Por sus hijos, por sus hijas, como Raquel lloraba por sus hijos, mi Señor. Días de maldad, días postreros de extrema peligrosidad, y solo tu amor obrando en sus vidas podrá apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Que el mundo ofrece en todo instante, mi Señor.